compañeiras e compañeiros da CIGA, compañeras e compañeros de Euskal Herria, de Cataluña, de Canarias, un saludo fraternal de los trabajadores y de las trabajadoras de Galicia y muchas gracias por vuestro compromiso con la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Hoy es un día histórico. Por primera vez las organizaciones sindicales de las naciones periféricas del Estado estamos aquí a manifestarnos en Madrid delante del Ministerio de Trabajo para que el gobierno español, para que la opinión pública española tomen nota de que no todos los sindicatos que actúan en el Estado español están vendidos al poder y a la patronal. Existimos organizaciones sindicales con introducción social, con capacidad de movilización, que estamos dispuestos día a día a defender los puestos de trabajo, a defender unos salarios dignos, que estamos dispuestos a hacer huelgas generales como hicimos en contra de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, la última el día 27 de enero, mientras otros con premeditación, nocturnidad y alevosía se vendían a la patronal y traicionaban a la clase trabajadora. En este momento de crisis sigue siendo fundamental la movilización, la lucha, sigue siendo fundamental hacer ese sindicalismo al que Comisiones Obreras y UGT renunciaron. No hay más que ver el pacto social que firmaron, ese acuerdo social y económico, un acuerdo que llama a la desmovilización en un momento en que es clave la movilización, un acuerdo que renuncia a luchar por un modelo económico y social alternativo, en un momento en que es fundamental que las organizaciones de clase denunciemos este modelo de capitalismo neoliberal, opresor, injusto, insolidario, que acumula la riqueza en pocas manos. A eso renunciaron también Comisiones y UGT firmando este pacto, a dar la batalla por un nuevo modelo económico y social. No es casual que en ese pacto no figure ninguna de aquellas medidas que podía resultar mala, que podía molestar al capital financiero. No se habla de subir los impuestos a las grandes fortunas, de subir los impuestos al capital, de recuperar el impuesto de patrimonio, de acabar con los paraísos fiscales. No se habla tampoco ahí de rematar con esta política de privatización de empresas y servicios públicos. No se habla de crear una banca pública. No se habla de incrementar el investimento público productivo para crear realmente empleo. De eso no se habla. No se habla de nada que pueda molestar al capital financiero. No se habla de nada que pueda molestar a esos con los que se reúne frecuentemente el señor Zapatero para darle cuentas y para que le pasen los deberes de lo que tiene que seguir haciendo. Esos son los culpables, no la clase trabajadora. Los culpables es la oligarquía financiera y a esos son a los que hay que meter mano y tomar medidas contra ellos. La política de recortes del gasto social, las políticas de privatización de empresas y servicios públicos, las políticas de reforma laborales y de la reforma de las pensiones, todo eso tiene una misma estrategia y es consolidar este modelo de capitalismo neoliberal,
favorecer a los especuladores, a la banca, a las grandes empresas. Transferir recursos del Estado y de la clase trabajadora al capital. Y en esa estrategia tenemos que ver también la reforma de la negociación colectiva que están negociando en estos momentos. Una reforma que por la vía de la centralización de la negociación colectiva pretenden burocratizar más, apartarla del control de los trabajadores y de las trabajadoras, apartarla del control de aquellas organizaciones sindicales que no compartimos el modelo sindical de Comisiones Obreras y UGT. Pretenden matar un arma fundamental de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones laborales y sociales. Por eso venimos aquí, los trabajadores de Galicia, de Euskadi, de Cataluña, de Canarias, a decir que tenemos derecho a decidir nuestras condiciones laborales y sociales y que no estamos dispuestos a que nos las impongan vía decreto o vía pacto de las cúpulas de la patronal y de Comisiones y UGT. Compañeros y compañeras, tenemos que continuar nuestra lucha y tenemos que tener un objetivo claro. Solo la movilización de la clase trabajadora puede tirar abajo este modelo económico y social tan injusto y tan insolidario. Solo la lucha de la clase trabajadora puede conquistar un nuevo modelo económico y social que sea favorable a nuestros intereses, que garantice derechos básicos a la mayoría social, como el derecho a la enseñanza, como el derecho a la sanidad, a la vivienda, al empleo, a la paz y a la soberanía de los pueblos. Esta es nuestra lucha, esta es nuestra utopía, pero esta también es nuestra esperanza. Compañeros y compañeras, ¡viva la lucha y la solidaridad de la clase obrera! ¡Viva!